Grincho. Había una vez un niño llamado Tigrincho. Es un tigre que vive con su madre, Doña Chochi. Ella está preocupada porque nota a su hijo un poco distraído, con bajas calificaciones y, sobre todo, con graves problemas de lectura. Sumado a esto, no tiene amigos, pues Tigrincho siempre anda metido en líos. A nuestro amiguito le cuesta mucho trabajo controlar sus garras y leer en voz alta. Enreda las palabras y no pronuncia bien algunas letras. Su lectura es confusa y no comprende nada de lo que lee. Por eso nadie juega con él y todos se burlan. Lalo Atados, mi nombre es Tigrincho. Estoy emocionado de estar con usted. Gracias por la invitación. Les comadré un poco de mi viuda. Lo que Tigrincho quiso decir es: hola a todos, mi nombre es Tigrincho. Estoy emocionado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Les mostraré un poco de mi vida. La mamá de Tigrincho ha pensado que su hijo debe hacer un esfuerzo para hacer amigos y ha decidido enviarlo a un campamento en estas vacaciones de verano. Hijo, tienes que ir a un campamento. Tu lectura es horrible, no tienes amigos. Así que te voy a enviar a este campamento porque yo te quiero mucho. Y aparte de mejorar tu lectura, vas a poder hacer amigos. Sí. Gracias, te quiero, qué emoción, tener muchos amigos. ¡Yupi, yupi! Estoy feliz. Qué bueno que eres feliz. Estoy muy feliz. Días después, al llegar al campamento, todos tienen que montar sus tiendas de campaña. Tigrincho quiere ayudar y participar en todos los grupos. Ayudaré a todos, yo puedo. ¡No, Tigrincho! ¡Primero lee el instructivo! Esto se volvió un desastre. Tigrincho toma el instructivo e intenta leer en voz alta. Descubre y desdobla las casas. Luego arma los tubos que introducirás en el potro. No, no sé leer. No entiendo nada. Mejor lo hago así. Jamás voy a volver a leer nada. Es más, ni se darán cuenta. Ya, Tigrincho, esto es muy fácil, mira. Yo nunca leo los instructivos y todo me sale bien. Al final, todo atolondrado, rompió con sus garras una de las tiendas, provocando el enfado de sus compañeros. Maestros y yo te hemos advertido que debes estar más tranquilo. Yo te recomiendo que no utilices tanto tus garras. Por la tarde, todos juntos juegan al balón, hasta que Tigrincho quiere tomarlo con las garras y logra poncharlo. ¡Se acabó el partido! Tigrincho, ¿qué te pasa? No queremos que vuelvas a jugar con nosotros. Vete de aquí. ¡Nos arruinaste el partido! ¡Qué mala onda eres, en serio! ¡No hubieras venido! Primero las casas de campaña y ahora el balón. Mejor ya no vengas a jugar con nosotros. No me importa lo que ustedes digan. Yo solamente quiero jugar y ayudar. ¿Por qué me dicen que debo controlarme si los demás no lo hacen? Todos hacen lo que quieren. A la mañana siguiente, el campamento entero va a nadar. No sin antes realizar un ejercicio de lectura para evitar la omisión. Por cada 4 o 5 palabras bien leídas,
tendrán derecho a utilizar el inflable. A ver, alumnos, vamos a leer hoy. El primero que lea 4 o 5 palabras bien leídas podrá subirse el inflable, que está aquí. A ver, ¿quién quiere? Yo quiero. A ver. Había un ave. No, digo, una vez un niño. Bueno, ya me equivoqué. Me espero a la siguiente ronda. ¿Otro? ¿Qué quiere? Había una vez un niño al que le gustaban las aventuras de terror. Por eso decidió escribir un cuento en el que la Llorona fuera la protagonista y Drácula su esposo. Ay, es que no sé leer. Mejor me voy a nadar. No, ¿Otra vez tú? Nadie me quiere. Jamás van a volver a jugar conmigo. Me tienen miedo porque siempre estropeo o daño los juegos. A ver, Tigrincho, no te sientas mal. Acuérdate que cada animal tiene unas características que debe conocerlas. Porque si no las conociera, pues no sabría utilizarlas, ¿me entiendes? Por ejemplo, para las jirafas es el cuello, para las aves es el pico. Tus garras pueden serte de gran utilidad, pero debes conocerlas, saber utilizarlas. Antes de usarlas debes pensar y levantarte. Y bueno, si son verdaderamente necesarias, debes de actuar como es debido. Y bueno, en el caso de la lectura, no te debes de desesperar. Acuérdate que la lectura es una llave para abrir nuevos mundos. Debes leer por lo menos 10 o 15 minutos diarios. Yo te voy a ayudar, pero tú tenías que tener la disposición, ¿sí? Bueno. Aunque le resulta difícil, Tigrincho está decidido a ser más cuidadoso. En ocasiones aún saca sus garras, pero poco a poco, con esfuerzo, se va acostumbrando a no utilizarlas y a prestar atención a las garras afiladas, que pueden hacer daño a los demás. También tomó prestado un libro de cuentos de Goloso el Oso, pues siempre llevaba un libro en su mano. Tigrincho quiere aprender a leer, ya no quiere que nadie se burle y tampoco quiere quedarse sin amigos. Estar solos es aburrido. Uno de los últimos días, los monitores deciden llevar al campamento a una excursión. Todos se han dividido en grupos y saben que no deben separarse del resto. Sin embargo, Vaquilla Mu y Congo el Gorila deciden ir a investigar por su cuenta. Ay, ya me aburrí. Vamos a ver qué hay en la orilla del bosque. Ay, yo también ya me cansé, pero Sabrina, la coach, dijo que no nos separáramos del grupo. Ay, no importa, no nos tardamos. ¿Qué tal si encontramos el tesoro mágico? Vaquilla convence a Congo. Ambos deciden ir en busca del tesoro mágico. Por otro lado, Tigrincho le sigue de lejos. Sabe que no deben ir a ningún sitio sin los demás, pero no quieren dejar solos a sus compañeros ni perderse la aventura. Mira qué dice ahí. Cuidado con el león. Esto está mal. Mejor debería regresar con el grupo. ¿Qué dice? Cuidado con el león. Es un caníbal religioso. No, es un animal muy religioso. Es carne de caníbal pozo y busque. No. Se come todos los que caminan por su bosque. Mis amigos me necesitan. Vamos a cantar. Recorreremos este bosque mientras el león solo está aquí, porque si él aparece a todos nos comerá. León, si estás ahí. De repente, un enorme rugido se oye en el bosque. Congo se echa a correr y se esconden en un agujero, seguidos por Tigrincho. Hay un león cerca y si nos encuentra, podría meter sus garras en este hueco y hacernos daño.
No se preocupen, amigos. Este es el momento de utilizar mis garras. Gracias, Tigrincho. Tu valentía y tus garras nos han salvado. Es que vi el letrero. Ustedes no lo leyeron por completo. Y sabía que estaban en peligro. Los tres regresan a su campamento. Tigrincho le ha costado controlar sus garras, pero ahora nos ha salvado y gracias a su valentía tenemos que respetarlo. ¡Bravo! Fin. Un aplauso a estos chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 46 que nos vinieron a dar su presentación de esta bonita obra. Pero vamos a conocer quiénes están detrás de esas preciosas máscaras que tienen, muy, muy llamativas. A ver, ¿por acá qué entendemos? Cintia Sánchez, Luis Alexis. Ángeles Valenzuela, José Antonio. González Torres, Brenda. Daniel Olvera, De La Rosa. Martínez Herrera, Astrid. Ponce de León, Rojas, Rodrigo. Y por último, Hernández, Santiago, Carla. Muy bien. Pues muchas felicidades, chicos, por esta representación. Pero cuéntenme, ¿de qué se trató la obra? ¿Qué quisieron darnos a entender con esta representación? A ver, ¿quién quiere responderme? Tú. Bien. Bueno, esta obra se basó en el TDAH. ¿Qué es el TDAH? Bueno, el TDAH es un trastorno que pueden tener las personas, especialmente niños, porque por falta de atención y le puede dar a los niños, y en este caso fue Tigrincho. Muy bien, Tigrincho. A ver, tú cuéntanos, lo poquito que estuviste aquí, ¿cuál fue tu sentir con el rechazo de tus compañeros al no poder hacer varias cosas, como una de ellas es leer? Ah, pues sentí como baja autoestima, como que si me rechazaran, como ya no pertenecer a ningún grupo en la escuela o en la calle. Muy bien, chicos. Y a ver, platíquenme un poco de su escenografía. ¿Cuánto les costó hacerlas? Más bien, ¿qué tanto tiempo tardaron en hacerlas? ¿Y quién los ayudó? Ah, pues tardamos una semana y pues nos ayudó nuestra profesora. ¿Cuál es el nombre de su profesora? Carla Nava Pisil. ¿Esta materia de qué les da? Español. Muy bien. ¿Tú qué nos puedes platicar acerca de tu personaje y de tu experiencia que tuviste aquí para representar? A mí me costó más o menos hacer este personaje porque, aparte de que yo quería hablar un poco más, pues no se pudo, pero... ¿Quería ser Tigrincho? Pues, no tanto, pero pues, salir un poco más, ¿no? Muy bien. Tú, amiguita, ¿qué nos puedes decir? Ah, bueno, pues costó mucho trabajo porque, bueno, la jirafa es muy grosera con Tigrincho y pues sí costó un poco de trabajo. Muy bien. En su vida ya real, ¿tienen algún compañero en su salón que padezca ese trastorno? ¿O que ustedes crean que padece este trastorno? No, tienen a ninguno. Y bueno, y en la vida real, si lo tuvieran, ¿serían así como los fueron ahorita? No. Pues más o menos sería así cuando Tigrincho, como hizo su papel, más o menos así serían los que tuvieran TDAH. Más que serían más como que hiperactivos, así como estuvieran llenos de energía, pues así sería. Muy bien, chicos. Y a ver, ¿quién se le ocurrió hacer la idea de sus máscaras así? A la maestra. A la maestra. Sí. Muy bien, ¿y qué? ¿Cuántos tiempos se llevaron? En hacer las máscaras, nada más llevó un día. Muy bien. Pues, ¿qué más le pueden platicar, chicos? A ver. Bueno, tú. Que el TDAH, bueno, es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que ahorita está mucho de moda, se podría decir, porque a los niños varones son a los que les dan demasiado ese trastorno. Entonces, pues, si tienen algún compañero así, tienen que ayudarlo para que, no sé, pueda leer mejor y, pues, que no se sienta mal. ¿Y ese trastorno tiene cura o toda la vida pues es así? Yo,
La cura es llevar al niño a un psicólogo o con un médico especialista en ese tema. Y ya a base de lecturas, sí, y además de ejercicios para que los entretenga, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Pues a ver, ya casi finalizamos esta transmisión y vamos a la hora feliz, la hora de los saludos. ¿A quién quieren saludar? A ver, de este lado. Bueno, a mis papás y a todos mis amigos del segundo E. A mis padres y a mis amigos de la escuela. Bien. A toda mi familia y a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 46 que trabajan mucho. Yo, por ejemplo, un abrazo psicológico a mi mamá y a mi papá. Y a mi hermano que está de seguro acostado en la cama, no sé muy nada. Muy bien, Tigre. Yo a mis papás y a mi hermana. Pues yo un saludo grande a toda mi familia y pues a todos los mis compañeros del segundo, ¿eh? Bueno, yo aquí a mi mamá, a mi hermana y a mi papá que me está viendo y a todos mis compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 46. Muy bien, pues yo también voy a saludar a todos sus compañeros de Escuela Secundaria Técnica número 46, ¿verdad? Hace rato lo estaba cambiando el número. Y agradecerle pues a la presencia de sus padres y a la maestra que les ayudó a hacer esta representación y también al maestro que estuvo como narrador. ¿Cuál es su nombre del maestro? A ver si me lo pueden soplar por ahí. Juan Carlos López Suárez, ¿verdad? Ese es el nombre del profesor que estuvo narrándonos esta bella historia. Y pues bueno, chicos, yo los dejo aquí. Recuerden que estuvimos en DGES-TV porque DGES-TV... Te ve aprendiendo. Otra vez. Recuerden que estuvimos en DGES-TV porque DGES-TV... Te ve aprendiendo. Esa es la actitud. Bye. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.